Finalmente vamos a hablar de la famosa vitamina C, porque ha habido tanta controversia con todas las vitaminas realmente, pero vitamina C últimamente es algo que ha sido todo un boom, especialmente con lo que está sucediendo con el virus este año. Todo el mundo ha estado hablando acerca de la vitamina C. ¿Realmente es buena? ¿No es buena? Como siempre, les vengo con la investigación que realicé, las cosas que he leído acerca de lo que se dice de la vitamina C y si realmente nos puede ayudar o no. Bueno, esto es importantísimo y por eso yo quería comentárselos, especialmente si estamos cursando con algún tipo de enfermedad crónica o si tenemos predisposición a una enfermedad crónica, porque ya saben que mi propósito es que ustedes aprendan las cosas básicas, simples, que los van a ayudar realmente a poder llegar a un estado de salud, pero por ustedes mismos. Vamos a hablar de la vitamina C. Gracias por estar de regreso en mi canal de Life Post Network. Yo soy su anfitriona, la doctora Lucy Coleman, y realicé esta serie de videos porque realmente quiero que ustedes sigan aprendiendo mucho más acerca de cosas, todas las herramientas que los pueden ayudar realmente a llegar a un estado de salud, especialmente si están cursando actualmente con una enfermedad crónica. Pero mi enfoque de llegar a ese estado de salud es un enfoque integral, es no solamente utilizando todas las herramientas clínicas que son maravillosas, sino que sabemos que la medicina llega hasta cierto punto y no queremos realmente estar dependiendo totalmente y toda la vida de medicinas. Entonces también hay otras formas de sanar. Tenemos formas naturales, tenemos formas también de sanar con nuestra mente y les voy a ir enseñando poco a poco cada una de estas herramientas y estrategias que nos van a ayudar con esto. Pero hoy vamos a hablar de la vitamina C. La famosa vitamina C. Mucho se dice, es una controversia, como ya les dije anteriormente, porque las investigaciones siempre de las vitaminas van a arrojar cosas totalmente diferentes. Y ya les mencioné que lo que se estudiaba anteriormente a las vitaminas ha venido cambiando durante los años porque ya son muchas más cosas en las que se utilizan las vitaminas y cosas que incluso yo que he estado estudiando esto constantemente, siempre estoy aprendiendo nuevas cosas en las que me sirve el uso de ciertos tipos de vitaminas. Y la vitamina C fue realmente descubierta por un investigador, un doctor llamado Linus Pauling. Y él estaba haciendo investigaciones de esta vitamina, era porque quería encontrar formas de ayudar con los resfriados comunes. Era muy común, siempre ha sido muy común, sobre todo en esa época de los 70. Él estuvo en los 1970 aproximadamente con estos estudios y sabemos que las gripes siempre han sido todo un problema, todo un tema. Tenemos las gripes, tenemos la influenza y él estaba buscando formas de prevenir estas gripes. Y no solamente encontró que la vitamina C tenía relación con la ayuda en tratamientos antigripales, sino que también encontró que había otras funciones también en las que ayudaba el uso de vitamina C. Bueno, maravilloso porque se encontró con cosas más allá. Y esa es la maravilla de ser investigador y de ser científico, que siempre vamos a estar encontrando cosas interesantes. Recuerden que los organismos son distintos, reaccionan de formas diferentes y dependiendo también hasta de las estaciones del año, funcionan y responden diferente. Pero bueno, esto ha sido mucho tema de investigación. Y hoy se sabe que la vitamina C está relacionada en al menos 300 funciones metabólicas en el cuerpo. Entre ellas, crecimientos de los tejidos, reparación de los tejidos, en lo que se pudiera decir que está relacionado con la regeneración celular, en las encías, la reparación de los tejidos de las encías, en funciones adrenales y en el sistema inmunológico. Y la vitamina C también ayuda a la prevención del daño que se realiza por la liberación de exceso número de radicales libres, que esto sucede con la edad, o también procesos degenerativos que ocasionan esta liberación excesiva de radicales libres, como por lo menos enfermedades cardiovasculares o el cáncer.
Y otro efecto que también es muy interesante de la vitamina C es que ayuda a otras vitaminas a que no se oxiden, previene la oxidación de otras vitaminas que actúan como antioxidantes, como por lo menos si tenemos vitamina E y hay vitamina C, entonces la vitamina C va a prevenir que la vitamina E se vaya a oxidar. Es maravillosa esta función que tiene. Hay estudios que se han realizado con humanos y con animales utilizando vitamina C y se ha encontrado que donde hay vitamina C hay un incremento en el número de linfocitos. Y sabemos que los linfocitos son parte del sistema inmunológico que ayudan al ataque de cualquier tipo de infección a la que estemos expuestos. Y también otros estudios han mostrado que hay inactivación de bacterias y virus cuando hay presencia de vitamina C. Y esto es realmente maravilloso. Otros estudios con vitamina C han mostrado que ayuda con el tratamiento de asma, también incrementa la absorción de hierro. Y si se combina con sustancias tóxicas, como por lo menos con metales pesados, ayuda a eliminarlos del organismo. Y a través de los años, en lo que es el rol de la vitamina C con el sistema inmunológico y la prevención o tratamiento de los resfriados comunes, ha habido mucha información que es conflictiva porque es totalmente contradictoria y realmente no llega a nada de conclusión porque han habido varias cosas que les voy a mencionar ahora acerca de la vitamina C, pero esto lamentablemente sigue siendo totalmente contradictorio porque fíjense lo siguiente, hay estudios que han mostrado que el uso de vitamina C disminuye la duración y también la intensidad de los síntomas, sobre todo del sistema respiratorio superior cuando hay gripes, pero no disminuye la cantidad de gripes que puede presentar una persona durante el año, pero sí muestra que disminuye la intensidad de los síntomas. Y hay otro grupo de investigadores del Cochrane Collaboration Review, que es una de las librerías médicas más grandes que existen en el mundo, que evaluaron el efecto de la vitamina C en 11.000 personas que estaban cursando con gripes. Y encontraron que personas que tomaban más de 200 miligramos de vitamina C diarios redujeron la duración y severidad de los síntomas de esa gripe, pero no el número de las gripes que las personas iban a manifestar durante el año. Y como les dije anteriormente, esto fue conflictivo porque sí, disminuyó la intensidad de todos los síntomas, pero no la frecuencia que se presentó de esta gripe. Y también encontraron que personas que estaban expuestas a ejercicios físicos extremos, como personas que corren maratones o personas que esquían, sí se reducía el riesgo de presentar las gripes en la mitad. O sea, se reducía el riesgo de presentar gripes en el año en la mitad. Y hubo otro grupo de investigadores que utilizaron más de 500 miligramos diarios de vitamina C que encontraron que se redujo la frecuencia y el riesgo de presentar la gripe durante el año, pero no la intensidad de los síntomas. Y por eso les digo que es conflictivo porque aún hay información que dice que disminuye la intensidad, pero no la frecuencia o el riesgo de que vayan a presentar esa gripe durante el año. Y hay otros que dicen que sí disminuye el riesgo, pero no la intensidad de los síntomas. ¿Qué concluir? Es complejo. La vitamina C también está relacionada en la disminución de los niveles de lipoproteína de baja densidad, que es el colesterol malo, el conocido como colesterol malo, y también está relacionada con el aumento de la lipoproteína de alta densidad, que es el conocido como colesterol bueno. Y esto entonces disminuye también el riesgo del paciente de poder presentar aterosclerosis. Hay otro rol con el que se ha relacionado la vitamina C, que es con el manejo del estrés mental y el físico. Usualmente cuando las personas están sometidas a situaciones de estrés, las glándulas adrenales tienen mucho que ver en esto. Y se ha encontrado que estas glándulas adrenales en este tipo de personas tienen baja cantidad de vitamina C. Pero cuando las personas se les ha dado una suplementación alta con vitamina C y tienen una cantidad elevada de vitamina C presente en las glándulas adrenales, estas personas responden mucho mejor a lo que es situaciones de estrés y el manejo de estas situaciones que son complejas en sus vidas. Incluso pacientes que han sido sometidos a cirugías o que han tenido algún tipo de lesiones mejoran mucho más rápido y tienen un periodo de recuperación mucho más
rápida, luego del uso con suplementación con vitamina C. Y se ha utilizado la vitamina C en atletas que realizan, como les dije anteriormente, ejercicios de alta intensidad. Y estos atletas han manifestado que funcionan mucho mejor y sienten que tienen mucha más resistencia cuando utilizan esta suplementación con vitamina C. Leí una investigación que se realizó en Alemania de unos doctores que utilizaron suplementación de más de un gramo de vitamina C diarios. Y era con personas que tenían problemas psicológicos y estas personas mejoraron mucho más rápido que los que no estaban tomando este tipo de suplementación. La vitamina C también estaba relacionada con la coagulación anormal. Cuando hay mucha coagulación en la sangre, también se ha utilizado estos tratamientos de vitamina C también con pacientes que sufren de cataratas y pacientes que quieren sanar mucho más rápido las heridas y quieren cicatrizar mucho más rápido. Y hay algo interesante acerca de las vitaminas, que ellas funcionan sinergísticamente. Es decir, es mejor tomar varias vitaminas a la vez que una sola vitamina. Tiene mucha, incrementa su función y incrementa lo que sea positivo que va a ser en el organismo cuando utilizamos varias vitaminas a la vez que una sola. Es decir, si por lo menos vamos a utilizar vitamina C y E, van a tener mucho más función y va a incrementarse su función utilizándolas juntas que utilizándolas solamente vitamina C y luego un tratamiento con vitamina E. Es mucho mejor utilizarlas juntas. El cuerpo no produce vitamina C, por lo cual tiene que ser consumida a través de dieta o de suplementos. Y quiero hacer una pequeña pausa acá para decirles que en casos de pacientes con cáncer, que me han preguntado mucho con el uso de vitamina C en pacientes con cáncer, los pacientes con cáncer necesitan dosis mucho más altas de vitamina C. Se ha mostrado que es así, funciona de esa forma y les voy a explicar en otro video el por qué. Pero estos pacientes no se ven beneficiados realmente con dosis bajas de suplementos o de dieta con vitamina C. Estos pacientes se encuentran mejorías cuando utilizan dosis intravenosas, endovenosas, que son dosis que son bastante elevadas y no se pueden encontrar, no se pueden lograr a través de dieta o de suplementos. Hay una larga lista de comidas que contienen vitamina C. Y déjenme recordarles que las naranjas o estas frutas cítricas, como el grapefruit por lo menos, no son los que tienen la mayor concentración de ácido ascórbico que ustedes puedan lograr. Sin embargo, ellos tienen en su piel concentraciones de bioflavonoides, que son sustancias que los van a ayudar en la absorción de la vitamina C. Y también recuerden que la vitamina C es fácilmente destruida por el oxígeno y este proceso se incrementa mucho más cuando está expuesta a la luz o a calor. Los vegetales, naranjas o cualquier otra comida que tenga vitamina C comienza a perder el contenido de vitamina C apenas es cortada. Y como les dije en otro video, el jugo de naranja comienza a perder hasta un 2% de contenido de vitamina C diario una vez que se abre ese jugo o que se exprime. Entonces, lo más recomendable es que lo tomen recién exprimido. Si van a tomar, vayan, compren sus naranjas en el supermercado, las exprimen ustedes mismos y cuando las exprimen, en ese momento es que ustedes deben tomarse su jugo de naranja porque va a tener un alto contenido de vitamina C. También pueden conseguir vitamina C en suplementos y yo utilizo vitamina C en mis pacientes con enfermedades crónicas con diferentes tipos de protocolos. A veces subimos la dosis, la bajamos, a veces la eliminamos, a veces la dejamos por un tiempo, todo depende. Pero sí les recomiendo que conversen con su médico antes de decidir tomar cualquier tipo de suplementación, sobre todo si están cursando actualmente con una enfermedad crónica. La buena noticia es que aún no se ha mostrado una toxicidad con el uso de altas concentraciones de vitamina C. Sin embargo, como les dije, la vitamina C puede tener ciertas reacciones, sobre todo en pacientes que están actualmente consumiendo algún tipo de medicamentos, porque puede tener interacciones que no sean realmente las más favorables para ustedes. Quiero hacerles una nota de que la vitamina C en suplementos o inyecciones no está aprobada por la FDA. He escuchado mucha información, he visto muchas cosas acerca de esta está aprobada, esta no está aprobada. No está aprobada.
La vitamina C en inyecciones y suplementos no está aprobada por la FDA. La única forma en que está aprobada el uso de inyecciones de vitamina C es cuando hay deficiencia de vitamina C. Y esto genera todo un síndrome que es la deficiencia de vitamina C, y allí es cuando está aprobada la inyección de vitamina C para ese tratamiento. Pero no realmente, si están leyendo acerca de que esta está aprobada por la FDA, esta no está aprobada, esta no. Ningún suplemento y ninguna inyección de vitaminas está aprobado por la FDA. Por eso es que ustedes tienen que hacer su buena investigación con su médico y ver cuáles son las marcas que son las más recomendadas, que son las que realmente tienen la mejor reputación y de las que ustedes van a obtener la cantidad de vitaminas que dice allí en la etiqueta, y no que van a adquirir algo que no están seguros realmente qué es lo que tiene y el contenido, y al final realmente no tienen nada de contenido de vitaminas. Es importante que ustedes realmente confíen en su médico y sepan de dónde están obteniendo esa vitamina, porque sobre todo si van a hacer tratamientos con altas dosis de vitamina C, tienen que saber que están obteniendo las altas dosis y no dosis demasiado pequeñas que no van a hacer nada realmente para su organismo, porque lo he visto, ha sucedido que a veces se utilizan dosis demasiado pequeñas de vitaminas y no tienen el efecto deseado, pero era porque no están utilizando las dosis adecuadas. Por esto es recomendable que hagan un buen seguimiento con su médico y lo consulten para que su médico los pueda orientar de qué es lo mejor que pueden utilizar en el caso de su enfermedad crónica. Me encantó hacerles este video y conversar con ustedes acerca de esto, sobre todo la vitamina C, porque la vitamina C ha tenido mucha discusión y ya sabemos que es algo controversial, pero sí tiene muchos efectos en muchas cosas que realmente hemos visto que mejora, y sobre todo en la parte del sistema inmunológico, en la respuesta a las gripes. Y esto que les comenté de que hay altas concentraciones de linfocitos donde hay vitamina C, que esto realmente es algo muy positivo. Entonces, bueno, es simplemente ustedes tomar esto con su granito de sal y discutirlo con su médico para tomar su decisión de qué es lo mejor que pueden hacer. Recuerden que pueden darle like a este video y pueden también suscribirse a mi canal para que tengan información de todos los videos que voy a estar realizando en esta serie, sobre todo de micronutrientes. Y vamos a estar hablando de otro tipo de cosas también que nos ayudan en lo que es nuestra enfermedad crónica, para saber cómo podemos realmente sanar y de una forma simple, sencilla, y que no se nos haga tan complejo y tan largo llegar a este proceso de sanación que tanto buscamos. Cuídense mucho, nos vemos pronto en el próximo video. Bye bye.